Sí, dilo así más fuerte ahora. ¿Sí? ¿Hola? Creo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos por el éxito obtenido cuando el pasado mes de noviembre se celebraba el primer centenario del nombramiento de Ciudad Arjona. Era bonito ver cómo la infanta Cristina leía su discurso de presentación a los pies de nuestros santos patronos Bonoso y Maximiano y besaba las sagradas reliquias. Y hay que dar las gracias también a todos los que estáis aquí presentes, porque con ese comportamiento ejemplar que tuvisteis durante la celebración de todos esos días, ha dado lugar a que del jefe de protocolo de la Casa Real llegue una felicitación al ayuntamiento, porque Arjona es así y Arjona tiene clase. El alcalde nos va a dirigir unas palabras. Buenas noches. Un año más en el pórtico de la Fiesta Santo me da la oportunidad de dirigirme a todos vosotros con la satisfacción y el orgullo que para mí representa ser el alcalde de todos los arjoneros. Lo hago desde la responsabilidad que para mí y el resto de los concejales representa el gobernar nuestro pueblo. Gracias, alcalde. Quiero dar también la gracia y la bienvenida a los alcaldes que de la comarca limítrofe están aquí esta noche, así como al pregonero que el año pasado nos hizo en la fiesta en 1991. Creo que todos conocemos o recordamos o tenemos algunas cartas recibidas de un bonito pueblo de la provincia de Barcelona que se llama Santa María de Palautordera, donde reside un elevado número de arjoneros. Yo he tenido la gran suerte de visitarlo en varias ocasiones, recorrer sus calles y visitar esa magnífica fuente y arboleda que tiene. Eso es lo que llevó a ambos ayuntamientos a celebrar un acta para el hermanamiento de Santa María. Buenas noches a todos, señor alcalde, concejales, vecinos todos de la ciudad de Arjona. Es una gran satisfacción y un gran honor el que me habéis invitado a venir a las fiestas de vuestros santos patrones. Desde Palautordera nos hemos desplazado, mañana llegarán más de 100 personas, de las cuales una gran parte son arjoneros, que hace muchos, más de 40 años que están en Palau. Gracias a todos y ¡visca Arjona! Soler. Bien, y a continuación
viene un acto lleno de alegría y un poquito de tristeza. Alegría porque el ver lo que tenemos aquí enfrente, esas divinas caras, yo creo que no es para menos. Y un poco de tristeza porque una reina guapa, Juani, se nos va para dejarle la corona a otra, no menos guapa, Lolis, que la tenemos para 1992. En concreto, se va a proceder a la coronación de la reina de Arjona 1992, Loli Relaño Ramírez, y imponer las bandas a las damas de honor Susana Lara Burgos y Ana María Garrido García. Yo pido un fuerte aplauso para ellas. Por el tiempo, para el año que viene tenemos que practicar un poco más para poder quitar la corona. Es un falta de costumbre. Bien, ya voy a estar con los santos Bonoso y Maximiano, y por eso ha sido nombrado pregonero oficial de 1992 para nuestra fiesta santo, y yo le pido un fuerte aplauso para él. Ilustrísimo señor alcalde, mi muy querido amigo, miembros de la Corporación Municipal de Arjona. Ilustrísimo también señor alcalde de Santa María de Palau de Torderá, reina de la fiesta de Arjona 1992, damas de honor y reina saliente. Y arjoneros amigos, mis queridos amigos. Que consentisteis que yo también os tuviera en el mío. Aquí y ahora yo quisiera decirte, Arjona, aquellos versos del poeta árabe Ben Safar al-Marín. Haga Dios que jamás me vea privado de ti. Cuando te contemplo, vibro como vibra una espada de la India al ser blandida. Verde del sur, con el espejo blanco de los pueblos, con jilgueros veloces y hacia los secos cardos. Tierra de olivos y hombres maduros que trabajan y piensan con el corazón entero todavía. Tierra de olivos, canciones y canciones para el tronco retorcido, la rama plateada. Y tu cuerpo cuajado de aceitunas ofreces generoso al brusto sacrificio de golpes, manos y rodillas. A los que sin ser arjoneros sentimos y vivimos las cosas de Arjona, porque parte de nuestra vida se ha gastado bajo vuestra mirada y la de la Virgen de los Dolores. Miradnos San Bonoso y San Maximiano, que hoy también la mirada de todos los arjoneros, nuestra mirada, llena de gozo y alegría, va a ser como piropo y requiebro de amor, grito y proclamación ardiente de lo que queremos ser, imitadores vuestros, siendo soldados de Cristo. ¡Vivan nuestros santos patronos Bonoso y Maximiano! ¡Vivan las sagradas reliquias! He dicho. Y ganadora al trabajo Encuentro con los Santos, autora Cristina Sánchez Galán, premio de 15.000 pesetas y trofeo. Hace entrega del mismo el pregonero de la fiesta 1992, don Manuel Peña Garrido. Solo me queda dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento
por estos actos que de alguna manera nos distraen a todos un poco, al pregonero, a las reinas, a las damas, a los participantes en este premio o en este sexto certamen literario, y muy especial a todos vosotros, porque permanecéis aquí durante ese tiempo pasando calor, que también os gusta que os diga todos los años, que es ¡viva San Bonoso y San Maximiano! ¡Viva la Sagrada Reliquia! ¡Viva! A divertirse esta fiesta. Gracias. ¡Gracias!